Seguimos con más información y preste atención, ya que si usted desea realizar compras a un precio económico, debe ir el día de mañana a la Feria del Precio y Peso justo en la ciudad del Alto. Y en otra información, el dirigente de los Fabriles, Wilson Mamán, indicó que el gobierno pretende dividir ese sector mediante una elección ilegal. Y Venezuela continúa en los ojos del mundo luego de la jornada electoral en la que participaron miembros del oficialismo como también de la oposición. Cambiamos completamente de información. El dirigente de la Federación de Juntas Vecinales, Jesús Vera, denunció que el alcalde estaría realizando una persecución en su contra, ya que fue imputado por las movilizaciones que se tuvieron en pasados días. Cambiamos completamente de información. La Central Obrera Boliviana realizará mañana una reunión de comité ejecutivo para determinar futuras medidas de presión en rechazo a varios puntos, entre ellos el incremento de las tarifas de electricidad.